Bienvenidos a la quinta temporada de Open Closet, edición Venezuela. Hola, buenas noches y bienvenidos al sexto episodio de la quinta temporada de Open Closet, porque lo que se guarda no se luce. Y mira, Franklin, ¿dónde te traje? Bueno, mi amor, yo me sorprendí. Ajá. Porque tú mismo te tiras por la calle. ¿Por qué? Mira, has prendido la hoguera donde te voy a lanzar para quemarte de una vez. Vivir retizándome, pero mira, estamos en el Beso, un restaurante fabuloso aquí en el Arquillo. Divino. Divino, un trato bello. Y además que, bésame la boca con tu lágrima. Estoy cantando eso. No, chicos, es como íntimo, así como que tú puedes traer para acá. Lo puedes cantar tú a los ángeles. Y volvemos con eso. Señores, lo que sí le puedo decir es que usted va a detener este video y lo vamos a hacer rapidito. ¿Por qué? Porque tenemos un programa y una invitada, bueno, que ajá. Pero si ustedes no se suscriben, que además es totalmente gratuito, no van a poder disfrutar de esta fabulosa invitada y de este divino tema que tenemos esta noche. Y además de este dúo, por más que sea. De aguantarte tú y yo somos un dúo. Bueno, de verdad. Bueno, ustedes agarran su teléfono, televisor, iPad, lo que tengan a la mano, okay. Y se van a conectar a la plataforma de YouTube, ¿verdad? Le van a dar hasta la franja roja y le van a dar clic. Y ahí van a estar suscritos para poder disfrutar de estos episodios. No van a pagar nada y van a ganar mucho. Ya va, ¿cómo se llama la plataforma donde van a buscar? La plataforma de YouTube. Oh my God. Entonces luego tengo una barra de comentarios por acá. La que viene sabe mucho de eso. Obvio. Y me va a corregir. Lo estuve toda la tarde diciendo para ver YouTube. Bueno, tenemos una barra de comentarios. Y ese comentario te va a comentar de esto que está aquí. Ay, yo no sé cómo llamarlo. Y de la hermosura que viene para acá esta noche. Y del programa, por supuesto. No sabes cómo llamarme, coquetería. Algo porque así. Porque le cambiaste el nombre. Sí, porque se empieza con una P. Vamos a continuar. Aquí abajo tiene una campanita. Pero esa campanita es distinta a todos los youtubers. Porque esa campanita hace. O sea, ay, Dios mío, pero tengo una campanita. Ya vas calmado, porque esta campanita. Ay, yo no sé. Uy, te me alborotó muy rápido. Salucita. Salucita, porque mira, hoy además tenemos un invitado. Tengo una invitada divina, pero también tenemos un tema base para nosotros. Porque vamos a hablar sobre qué, Franklin. Vamos a hablar sobre el estigma de la gente con VIH positivo. Es cierto, nosotros vamos a hablar porque, bueno, aquí desde que estamos en Venezuela hemos escuchado ciertas cosas que, bueno, que quizás nosotros a través de esta pantallita de todas las personas que nos ven podamos sensibilizar, tocar, educar, para que aprendamos y manejemos esa bandera de respeto, de amor. Y es por ello que la invitada de esta noche sabe mucho de este tema, porque trabaja con este tema, porque es embajadora en Venezuela de la Fundación ONU SIDA, así que tenemos aquí. No, hombre, ya va, no solamente embajadora de eso. Ah, ¿verdad? Embajadora de belleza. De belleza, mire, ella representó a Venezuela. ¡Ay! ¡Viste! ¡Te lo tenías guardado! ¡Esta cuadra es! ¡Esta cuadra es! Yo ya estaba hablando de video de gratis. Bueno, ahora sí, yo quiero ella, ya. Dame ella ya. Fue Miss Venezuela Universo 2021 y nos representó. Qué representación en mi universo. Pero vamos a hablar mucho de esto porque hay mucha tela que cortar. ¿Qué? Ella viene con esa lengua, como lo dice la comunidad. ¡Bienvenida, la Materán! ¡Eso! ¡Licen Materán! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Se ha acontecido! ¡Ay, me encanta un beso! Como el beso en el que estamos. por alguno de nosotros, incluso
por sus familiares, por primos, por amigos, por gente cercana, por una condición de salud como es tener VIH positivo, y que no sabemos incluso el daño psicológico que le podemos estar causando a esa persona. Es así, mira, gracias por esta invitación, por favor. Y me encanta este tema del cual vamos a hablar hoy, porque como lo dijo Franklin, soy vocera de ONU-SIDA, y este es un tema del que muy poco se habla, es un tema muy tabú en la sociedad, y señores, estamos en pleno siglo XXI, eso ya no debería ocurrir. Y es importante que sepamos muchas diferencias, por ejemplo, que el VIH es el virus, el SIDA ya es la etapa avanzada de esa infección, es cuando la persona ya tiene la enfermedad, y que una persona puede vivir tranquilamente con VIH. Todos tenemos muchos amigos que tienen VIH, o quizás no amigos cercanos, pero un conocido que sí tiene una persona cercana que padece de VIH y que ha sufrido de maltrato, porque esto es un tipo de maltrato, cuando existe ese rechazo de la sociedad, incluso por parte de sus familiares. Entonces es muy importante que nosotros nos encarguemos de acabar quizás con esa desinformación, saber que esta estigmatización, como bien lo dicen, está mal, no está bien criticar a otro porque tiene un virus, porque esa persona quizás no tomó la decisión de tenerlo. Y nosotros tenemos que ser muy empáticos, tenemos que, si sabemos un poquito más sobre eso, tenemos que informarlos un poquito y ayudarlos a que no existan estos tabús en la sociedad, a que no exista esa discriminación, a que no rechacemos a las personas porque tienen VIH o porque ya tienen SIDA. Porque parece mentira que a pleno siglo XXI que estamos, la gente, hay bastante ignorancia con el tema. Entonces, hasta en la comunidad de LGTB hay rechazo a una persona. Mira, cuidado que él tiene, como le dice, él tiene el bichito, o él está picado, o él tiene aquello, ¿sabes? Entonces, okay. Hay cuidado. Entonces, no, y además que hay cositas así que suenan graciosos, uno se puede reír, aunque no lo sea. Por lo menos yo he escuchado a un influencer diciendo, no, yo me estoy cuidando porque yo no me voy a montar en ese autobús, no, eso es una manera de decirlo jocoso, pero realmente no para quien lo esté viviendo ni lo esté padeciendo. Ahora bien, todos sabemos muy bien que, bueno, que el virus es una enfermedad de transmisión sexual, que hay ciertas cosas que te lo van a hacer posible de que pase, así como también hay medicina, hay evolución, hay gente que toma pre, yo estoy en proceso de, yo estoy en pre, que bueno, que en la Florida tenemos, y bueno, y que tengo la dicha, después me tomo una pastilla que te hace prevenir un 99.9% del VIH. Eso no existía antes. Eso es para la gente que tiene la vida un poco sexual, un poco abierta, un poco alocada, como Carlos, tiene que tomar pre, porque que no le queda otra. Mentira. Es mejor prevenir. ¡Quiero estar! ¡Gracias! Está tan avanzado. Váyalo. Que está la pastilla del día siguiente. Si te olvidaste de la pastilla pre, hay una pastilla que te la tomas el día siguiente, así como la anticonceptiva. Te la tomas y no pasa tampoco nada. Pero bueno, después hablamos de... ¡Ajá! ¡Se me el hombre! ¡Ajá! Porque y no hace si la nada. Persona okay. Lamentablemente ya tiene el virus, pues existen los antirretrovirales y puede tener una vida absolutamente normal. Ya sabemos que la ignorancia viene entonces de nuestra parte, que somos nosotros que cuando nos desconocemos sobre el tema, rechazamos, empezamos con eso de que tiene el bichito, de que no quiero que se le acerque, que piensan que se contagia así como el coronavirus. Sí. Y no, señores, eso es una enfermedad de transmisión sexual o se transmite, no es contagiable, no es una enfermedad que la puedes contagiar. O sea, tú puedes estar al ladito de una persona que tiene VIH y la puedes estar abrazando y puedes estar con esa persona y no te va a pasar absolutamente nada y puedes tratarlo con el mismo cariño con el que trates a una persona que no tiene nada. Y el error de muchos o de algunos heterosexuales que piensan que solo es para la comunidad homosexual. Sí, eso también. Entonces dicen, no, ellos piensan que no, yo a calzón quitado, pero a mí no me da eso, mi amor. A todo ser humano que no se cuide, le va a dar. Porque déjeme decirle ahorita, y tú lo sabes, Luisette, que estamos en este medio, en este ambiente, que bueno, que cada día existen más los heterocuriosos, los que van a curiosar con otros hombres, va a ñañao y después de ñañao viene con la mujer y pasan el ñañao para acá. Entonces, eso hablamos también de transmisión sexual, eso no solamente lo padece un hombre. Claro. De hecho, en la estadística en la Florida, lo digo porque allá vivo yo, se vio bastante que la población heterosexual empezó a contagiar bastante, a contagiarse del VIH, y por eso dijeron ellos, mira, hay que hacer un pre para ahora decirle a la gente, es para todo el público, es para quien tenga una vida sexual activa, indiferentemente de... Es correcto, e incluso hay mucho tabú con este tema de la promiscuidad, y la promiscuidad no viene con una orientación sexual, entonces tenemos que estar conscientes de que eso depende de cada persona, y pues que si, bueno, lamentablemente le da el virus, es porque ocurrió algo, no se cuidó, o a veces también por este mismo tema de la vergüenza. Sí.
tienen parejas estables y esa pareja estable nunca en su vida les dice soy VIH positivo. Ajá. Y le está haciendo un daño a la otra persona que lamentablemente no lo hace y pues va a mantener relaciones con esa persona, claro, porque es su pareja, porque lo ama y no por promiscuidad como la gente lo piensa. Así que mamá, papá, tío, prima, hermano, abuelo, todas las personas que estén viendo esto, esto es un llamado de reflexión, porque la otra persona que está y que lo necesita posiblemente se sienta ahorita menos, se sienta que quizás no tiene posibilidades de una relación, que es mentira. También sabemos muy bien, como tú lo dijiste, que el VIH tiene por etapas, ¿no? Sí. Y hay un momento ahorita donde el VIH ya es como indetectable. Total. Es decir, no es transmitible. Así que yo creo que es un tema de conciencia, yo creo que es un tema de amor también. De amor propio, de amor hacia la persona con la que estás, de amor hacia la sociedad en la que vives. Sí, definitivamente el amor es la clave. Ay, que como amoroso. Ay, mira, mira, ay, mi amor. Es la fogata. Ya que tú eres vocera de esta fundación, aquí en Venezuela hay personas que nos están viendo, chicos, chicas, heteros, lo que sea, y dicen, como que tengo esto, quisiera saber qué me pasa, no me estoy sintiendo bien. ¿A dónde pueden acudir estas personas si es confidencial, si es algo muy privado? Existen muchas fundaciones. En mi caso, yo soy vocera de ONU SIDA y ellos pueden escribirles incluso al privado en Instagram, a la organización, a la fundación, y decirles, yo pienso que soy una persona VIH positivo, o descubrí que mi pareja tiene VIH positivo. Incluso hay personas que son víctimas de violación. Existen muchos entes que los pueden ayudar, hospitales, existen muchos centros de salud pública que los pueden ayudar. No hay que tener muchísimo dinero para detectar si tienes VIH o no. Eso es algo que también es muy importante saberlo. Existen, claro, muchísimas fundaciones. En el caso de ONU SIDA, pues pueden seguirlos a través de sus redes sociales, pueden preguntar con confianza. Incluso yo compartí en mis historias de Instagram, lo vimos, el video de ONU SIDA, y muchas personas comenzaron a preguntarme y me decían, por ejemplo, mi pareja es VIH positivo, ya me he hecho la prueba, debo volvérmela a hacer. Sí, es importante que constantemente se hagan su prueba para detectar, pero que lo vean como algo totalmente normal, no se sientan inferiores, no se sientan mal, no sientan miedo, porque gracias a Dios pues estamos en una sociedad que ha avanzado lo suficiente y existen muchos mecanismos o muchos tratamientos para poder controlar esto. Ahora bien, estamos hablando bien bonito, estamos hablando de un sistema de salud divino que nos va a dar un pre, que nos va a dar una pastilla retroviral, que nos va a ver un médico. Pero vamos a ser conscientes de donde estamos pisando ahorita, que es nuestro país, que es Venezuela. Esa organización que tú me estás hablando está o puede ayudar con medicamentos actualmente, porque yo por lo menos escuché a alguien que me decía, bueno, es que eso fue en el interior también del país, también de pronto en Caracas es diferente, que lo botaron del trabajo, wow, porque él se sintió mal y la gerente de seguro, de labor social, algo así que se llama el cargo, investigó sobre eso y le dijo, yo creo que tú tienes sífilis. Él fue y se hizo la prueba del sífilis y resulta que salió positivo también. Okay. Él fue y se lo cuenta a la chica, a su jefe, a su... Y él va y le cuenta al gerente. El gerente va y lo manda a botar del supermercado. Imagínate. De una manera, además que abrupta, o sea, es que horrible. Siento que... No tiene ni el más mínimo sentido. Además, aquí existen muchas leyes que protegen a los trabajadores. Eso no puede suceder. Eso no está bien, las personas tienen derecho a tener enfermedades, claro, y estoy segura de que pues, no habrá sido decisión de bueno, esa persona tenerla, pero... Me encanta como la materán, porque la materán se va como la Madonna, sí, la Madonna, la materán, la que se presenta en los bares. Sí, pero hay que tomar en consideración lo siguiente, a ti te pueden despedir en empleo, pero quizás yo estoy recibiendo en ese momento una mala noticia de que yo soy una persona en VIH positiva, ¿no? Entonces, entre eso, a formar un lío, hay un espacio, hay un tiempo que tú dices... Yo no puedo formar un lío ahorita con el tribunal corriendo, claro, que me votaron porque... No lo puedes hacer. Lamentablemente la persona se queda despedida. Y se queda con el trauma emocional y con lo que está viviendo, además de no tener empleo en un país en donde la situación económica es un poco complicada y además pues tener VIH, ser VIH positivo. Y además que todos los compañeros lo sepan, porque eso se corre así, porque lo votamos por esto, se fue por esto, total. Terrible. Sí, es verdad. Lamentablemente no son muchas las personas que están abiertas a este tema o son muchos los empleadores que están abiertos a este tema. Y quizás organizaciones como ONU SIDA pueden brindarle apoyo a las personas y pueden decir abiertamente, vengan hacia donde estamos nosotros ubicados,
pueden recurrir a nuestras redes sociales o a nuestros voceros para que reciban información sobre el tema, pero son muy pocas personas las que tienen acceso quizás a esto, quizás no saben ni siquiera que ONU SIDA existe. Exacto. Entonces, aunque nosotros intentemos hacer el trabajo y aunque nosotros intentemos llegar a muchas personas, pues eso es lo que estamos haciendo en este momento. Todavía existe mucha desinformación y lo que yo considero una solución es acabar con esa desinformación, porque ese amigo de esa persona no sabía lo que podía hacer en ese momento, a qué medios acudir. Son muchos medios, hay que buscar como un medio que sea el principal, que te pueda orientar y te pueda decir qué puedes hacer. Pero la desinformación es lo que hace que no tome las decisiones correctas. Dame un saludito por eso, porque Open Closet sirve para eso y para más. Aquí se trabaja por amor. Aquí se trabaja por amor. Mira, la materia, volvemos, chama, de verdad. Que tú traes información, tú vienes con un cohete preparado. O sea, por eso en el mismo universo se dijo que tú eres una de las chicas más preparadas que había, por no decir una de las. Ajá, para ser sencillo. ¿Tú has ido a Miami? No he ido a Miami. ¿Para qué era Miami? Bueno, cuando vayas a Miami, cuando vayas a todos los estados, bueno, sí, a Miami, que allá. Ajá. Cuando vayas a Miami, y tú, exacto, y tú cuando vayas al estado de la Florida y llegaras por casualidad, ni Dios lo quiera, tener un accidente, que vayas en un Uber, que estés en un supermercado y te caigas, tú sabes que allá todo es un show, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, allá tenemos a las mejores que te van a defender para eso, siempre y cuando tú seas inocente en ese accidente. Ok. Ok, y es la gente de Reliance Group. Me encanta, tengo que conocerlo. De amor, usted ve que usted es inocente, usted va a reportar el accidente al 911 y una vez de allí va a llamar a esta gente de Reliance Group y ellos te van a compensar, mi amor, dependiendo del show te compensa. Franklin, no importa mucho que tú vayas a decir. Ajá. No, pero la verdad, tú has hecho esos accidentes. No, Franklin, son mucho porque él choca mucho retrocediendo. Van a tener miedo de que yo estoy de visita, no tengo papeles. No, mi amor, igualito, no importa tu estatus migratorio. Ahora sí, llegaron las cinco preguntas. Ya la tenemos. Estas son las cinco preguntas. Ay, Dios santo. ¿Quieres saber de la Materague? ¿Empiezas tú o empiezas? Empiezas tú, sin duda. Ya, pero no, que no sean tan fuertes. No, normalitas, sencillitas. Luis, ¿por qué crees tú que no quedaste en otra calificación más abajo? ¿Tú crees que se debió a la cantidad de mujeres en el jurado? No lo sé. O sea, a mí me preguntan en este momento. Habla con la verdad. Qué fuerte. No se queda nada aquí guardado. Yo pienso que sí puede influir, porque vamos a ser sinceros, señores. Nosotras como mujeres no tenemos tanta objetividad como ustedes. Exacto. Ustedes son muy objetivos, ustedes saben cómo evaluar a una mujer, ustedes ven a una mujer en un momento y saben cómo se va a ver en 10 años. Tienen esa habilidad, yo siento que eso es como un arte, es como una magia. Y probablemente se influyó, yo sentí que yo di todo lo que pude, di todo lo mejor de mí, di todo. Y las chicas están así como que, ay, viene Venezuela, tipo sea. Sí lo sientes, de alguna u otra forma lo percibes. Claro. Tú percibes como que esas miradas así un poco incómodas o que ni siquiera te ven. Hubo videos que se hicieron virales y dicen que las mujeres ni siquiera te ven, las del jurado. Y nosotras no conocimos a los miembros del jurado el día de la entrevista, no los conocimos. Conocimos como a una parte de la organización que fueron quienes nos hicieron la entrevista, porque por la pandemia no pudimos conocer al jurado. O sea, el jurado solamente me conoció de lejos y el día de la noche final sentí que ni siquiera me miraron. Sí, yo. Entonces ya es algo con lo que tú no puedes decir. Pero yo sé que tú lo vas a decir, pero lo vamos a decir nosotros, o lo voy a decir yo para que qué cosa. El tema también es que quizás las mujeres, tantas mujeres en una mesa, evaluando a otras mujeres, posiblemente no sea lo más crítico, porque todos sabemos que las mujeres son muy rudas entre ellas. La competencia entre mujeres es increíble. Siempre lo hemos hablado, nosotros siempre tenemos amigas que estamos en un sitio en un cumpleaños, pero está aquí, este se para, odio aquella que se hizo, cerra, zorra, que no le hablo. Y te hablo de gente bien, ¿no? Y te hablo de mujeres bien, pero eso también puede ser como que también tienes un peso de una bandera que es Venezuela y te dicen a la gente, ay, viene Venezuela. Te voy a ser muy sincera con algo, y es que yo estoy totalmente segura de que el hecho de ser Venezuela implica que tienes que hacer las cosas 10 veces mejor que un país que no tiene una banda con tanto peso como Venezuela. Si Venezuela se levanta a las 2 de la mañana para arreglarse y está lista a las 6 de la mañana, otro país puede fácilmente, quizás
sí se va a esforzar también, pero Venezuela siempre la van a estar mirando. Exacto. Tú sales de la habitación y sientes como todos están así, como todo el mundo te mira. Y todo el tiempo tienes que estar en acting, porque eres Venezuela, tienes una banda muy importante y todo el mundo te está mirando. ¡Yo! ¡Ay, salecita! ¡Me encanta! ¡Ay, gusta! ¡Venezuela! ¡Ay, ya me dio calor! En los años, hace muchos años anteriores, cuando estaba la otra organización. Y no había nacido yo. Ah, no, sí, pero estaba el señor Oscar Sousa, que dirigía la organización. Y existía mucho la marca del manager. De un tiempo para acá lo han excluido y se han entregado el comité a cómo manejar toda esa parte. ¿Qué tan importante es para una candidata que va a un concurso internacional un manager? Yo pienso que es absolutamente importante porque un manager es una figura en la que vas a confiar muchas cosas y además es una persona que te conoce muy bien. Y hay cosas que tú no ves. O sea, yo puedo verme en el espejo y yo puedo decir, me veo bien hoy, pero una persona que tiene una visión diferente, una visión en este mundo, en este tema, te va a decir, hey, eso no está bien, eso que hiciste allí no está bien, ese cabello no está bien, eso que dijiste en esa entrevista no está bien y tú crees que te la comiste. Necesitas a alguien que te aterrice, que te ponga los pies en la tierra y que te ayude, que te guíe. Y pues yo viajé con mi manager al concurso, estaba en Israel aplaudiéndome, estaba en Israel gritando por mí. Y pienso que es una cosa súper importante en estos tiempos, porque nosotras no podemos estar solas. Una Miss no puede estar sola. Eso. Así es. Hashtag ojo de loca, no sé qué importa. Lo que sí les voy a decir, porque me encantan los remates. Lo voy a decir yo de remate, porque ahora todas las preguntas. Dale, pues remate. ¿Tú sabes cuando estoy investigando sobre Luisette? Bueno, aquí hay gente de la zona, tú sabes, los venezolanos. Ah, ¿qué pasaba? La vamos a entrevistar. Mucha gente me decía, pero es que esta es una organización donde las mujeres son catalogadas homofóbicas. Porque esta organización nueva, tuve la dicha de conocer un amigo que lo llamaron la loquetera, que somos una loquetera. La locamenta es la palabra utilizada. La locamenta que apoyan a las misses. Ajá. Pero bueno, señores, la locamenta es que ha hecho que el Venezuela esté donde tenga pero que estar. ¿Pero quiénes son homofóbicas? ¿La de la organización? El comité. ¿Pero cómo es eso? Esto es imposible. ¿De dónde salieron ellas, pues? Bueno, de la mano de los gays, ¿no? Pero son señoras casadas diferentes. Ya, no tienen pasado. Sí, está como tú, en ya, yo porque yo sé que esto se puede hacer polémico y yo no, tú no. Ya va. Yo no tengo información sobre eso verdaderamente y yo tuve una muy buena experiencia con la organización, con el comité que a mí me dirigió para ir a Miss Universo. Pero yo como persona, como mujer o como Miss Universo de Venezuela, yo estoy totalmente consciente de que esa locamenta es quien te apoya, son quienes están allí constantemente escribiendo los mensajes de apoyo, son quienes gritan por ti, claro. Son quienes te aman, son quienes te dan motivación, porque una Miss o una representante de un país se debe a su público y gran parte de ese público sí son homosexuales, gran parte de ese público pues te ven con mucha admiración y a mí me encanta cómo te hablan y además esas cosas se te pegan. Uno dice, por ejemplo, cuando yo estaba en el top, aunque no me habían llamado al top 16, yo estaba así, yo decía, Dios mío, me van a destruir si yo no entro al cuadro de las 16. Yo aplaudía cada vez que venía una nueva. Cuando yo no entro a ese top 10, dije, seca. Quedé seca. Sequita. Me dejaron seca aquí atrás y era lo que me iba a pensar. Yo no quería agarrar mi teléfono porque yo decía, obviamente, los misólogos, las páginas que te apoyan y que realmente nosotras nos debemos mucho a ellos, son los que también te destruyen. Obvio, si pero no, por supuesto. Si no haces las cosas bien. Si no das el máximo que le está esperando el gay, chama, es una destrucción completa. Es así, y yo tenía, sinceramente, yo tenía miedo de eso. Yo soy muy crítica conmigo, yo soy mi mayor jueza en la vida, pero yo en ese momento decía, bueno, voy a agarrar el teléfono a ver qué pasó. Cuando yo leo los comentarios y yo veo que todo es positivo, digo, bueno, me quedo con mi conciencia tranquila, porque si no yo me quedaba en Israel, yo abrí un huequito ahí. Y yo me quedaba ahí en Eilat. Tú eres de las que piensa que una Miss sin un manager o sin un gay al lado es como un jardín sin flores. Eso sería como una matica verde ahí. Mira, totalmente. Yo pienso eso exactamente porque es que tienen una visión que nosotras no tenemos como mujeres. Y yo soy absolutamente pro... Voy a decir esta palabra aunque suene un poco polémica quizás.
feminista en el sentido de la equidad de género. Cada género tiene que tener igual cantidad de derechos, igual cantidad de deberes. Eso es el feminismo. Pero yo amo a los gays y yo siento que tienen una visión que nosotras como mujeres pues muchas veces no tenemos. Exacto. Como otra pregunta. ¡Otra! ¡Claro! ¡Ay! Pues, ¡claro! ¡Vamos, vamos! Estas respuestas son un poco... ¡Ay, te veo rico, rico, rico! Bueno, Luis, bueno, tenemos rato compartiendo contigo y a mí particularmente me parece una niña encantadora, bella, divina, súper sencilla y fabulosa. Gracias. Pero uno de los comentarios que llegaron a mis oídos cuando tú nos platicaste más abajo, dice, es que ella no iba a quedar por arrogante. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, si fuera tan arrogante no estaría aquí. ¡Eso te va a decir yo! ¡Muy bien, muy bien! Miren, el 99.9% de esas personas ni siquiera me conocen. Al principio a mí eso me afectaba. Yo decía, pero porque la gente dice que yo soy arrogante, si yo a veces trato de ser muy dulce con las personas, o a veces soy más dulce de lo que debería, porque... te tienes que dar a respetar de alguna u otra forma porque estás en este medio o llegas a una posición por trabajo, por esfuerzo. Pero esas personas que dicen que yo soy arrogante ni siquiera me conocen. Es más, me encantaría que hubiese un Zoom aquí y yo le dijera, ¿usted me conoce? Yo le invito a conocerme. Conózcame, le va a caer bien, yo soy chévere. Pero sí es normal y yo entendí que en este medio o en este show que hablen bien o mal, pero que hablen. Te tienes que mantener en la lengua de las personas. No eres arrogante. Eres linda y fabulosa. Eso. Me encanta la palabra tuya. Sí, ¿cuál? Fabulosa. ¿Cuál? Te dijo ahora, por favor, niña fabulosa. Ya, fabulosa. Sí, clasificaste. Porque bueno, para que es bastante. Mira, chica, una preguntita aquí tú más. Bueno, ay, claro. Ya no, no, sí, pero ya no importa. Relájate, toma más. Dice, óyeme, ¿te gustan los besos? Me encantan. Y Lizeth está enamorada, el corazón de Lizeth está acompañado, está solo. Ay, ¿puedo seguir tomando? Soltera, sí, sola, ¿puedo saltar esa pregunta? No, voy a responder esa pregunta. ¡Ay, no! ¿Viste? No, eres tú. ¿Lo dejaste ahora o ¡Zeta! Simple. No, en este momento el corazón está amado por su país. Exacto, como yo, amado por el trabajo. Ay, pobrecita, las dos. Qué perra, mi amiga. Mira, igual te pasa. Iba a tirar una paloquera por abajo. Mira, ya que tuviste la información, vámonos porque ya se está acabando el tiempo. Se acabó el tiempo, qué lástima, fueron. Ay, no. Tenemos que hablar de nuestra gente también. Claro, con la gente de Prevención 305, para toda la comunidad que está en el estado de la Florida. La Fundación Prevención 305, ORG, es una fundación sin fines de lucro que te da todos los antirretrovirales, tus exámenes, tu pre, que es muy importante. Medicamento, no te daña el hígado ni te daña los riñones, como dicen, nada, como dicen por ahí. Lo que te daña el hígado es esto. Y mira que bebemos, hola. Bueno, pero esta gente es fabulosa, totalmente confidencial y totalmente gratuita. Ay, así Dios que... mío. Bueno, ya nos tenemos que despedir, pero antes de despedirnos, por favor, quiero que cerremos con algo bien bonito, bien bonito, bien bonito, bien bonito. Ahorita tenemos otra pregunta porque es verdad. ¿Qué hay de Lizeth Materán? Es decir, la Materán. Ahorita vamos a ver a Cito Chobo, la maricada. Fabuloso, tipo. ¿Qué hay de Lizeth Materán para ahora? O sea, ¿cuáles son tus planes? Yo quiero seguir dedicándome a esto. Yo quiero seguir dedicándome al mundo de las pantallas, al mundo del espectáculo. Me encanta la actuación. Tuve la oportunidad de grabar una telenovela acá en Venezuela que aún no ha salido. Me encantaría que salga muy pronto para que la puedan disfrutar. Pero estoy segura de que me voy a quedar en este medio, en la actuación, en la animación. Pero quiero seguir haciendo a la gente feliz. Quiero seguir regalando sonrisas y a todo ese público que me quiere, que me siga. Pues que sigan viendo más de la Materán. ¿Viste? Porque hay que hacerlo de manera bonita. Claro. Ahora, señores. Pero ella tiene que acompañarnos a que se suscriba. Ajá, y van la reflexión del tema. Ah, claro. Pero lo va a dar Luis C. Luis C. Es muy importante que se informen, señores, de la manera en la que ustedes quieran. Estamos en pleno siglo XXI, podemos buscar información por internet y allí van a encontrar todo lo que necesitan. El VIH es un virus, el SIDA ya es la etapa avanzada de esa infección.
y no es contagiable, no se contagia como una gripe, no se contagia. Es transmisible, o sea que usted puede convivir de la manera en que sea con una persona VIH positivo, por favor sea respetuoso, sea empático, y si usted tiene VIH o sospecha de tenerlo, no sienta miedo, porque en este momento, en la actualidad, hay muchos mecanismos que lo pueden ayudar a estar bien, a tener una vida totalmente normal, y si alguna persona lo rechaza en algún momento, usted le da mi nombre, usted le da mi usuario de Instagram y le dice que me escriba a mí diciendo lo que piensa para yo ubicarlo. Otra preguntita te dije porque ya, porque esto sí va a ser trivial, esto es como una pregunta para los tres. Franklin, Luis Bandera y por supuesto yo. En algún momento determinado llegas a aparecer una persona que te diga, mira, es una persona con VIH positivo, es una persona que te guste. ¿Cómo manejarías tú eso para una relación? De la honestidad, por supuesto, ¿no? Quizás en un primer momento es un poco difícil de asimilarlo. Nunca me ha pasado, pero si me llegase a pasar en algún momento y es una persona de la cual estoy absolutamente enamorada, pues creo que iría de la mano con esa persona, la apoyaría. Con el poco conocimiento que puedo tener o con el mucho conocimiento que pueda tener sobre el tema, lo guiaría y creo que viviríamos juntos ese proceso. Obviamente, como lo he explicado previamente, si te cuidas, exacto, si estás con todas las medidas de prevención, tú no vas a convertirte jamás, claro, en VIH positivo, pero la información es la clave de todo esto. A mí me pasó una vez, lo pasé y soy muy humano. Mira, porque la dejó Franklin. Mira, una vez pasó una vez que una persona que me gustaba muchísimo, valoraba mucho su forma, su ser, y me dice, mira, yo soy VIH positivo. Y en el momento yo me asusté un poquito porque era como la información nueva y además que era una persona la primera vez que te lo dijera. Pero me dijo, mire, estoy en tratamiento, soy una persona que no lo transmite, yo fui a mi médico y averigüé, yo tomé Prince con él. ¿Te lo te pierdes? ¡Ah! Mire, señores, muchas gracias por vernos, vamos a hacer la campanita, Lizette, dale, te queremos, Lizette. Gracias. Yo los quiero más. De verdad, fue un encanto. Me encantó, me lo disfruté demasiado, gracias. Te invitamos a que nos acompañes, a que la gente se suscriba, que contigo, mi amor, tendría que suscribir. Pero por favor. Por favor, ya tuviste la introducción de cómo se hace la cosa, pero ¿no? No sé si aprendí. No, mira, es un movimiento de hombros, entonces okay. Cuando nosotros decimos la campanita, es como lingui, lingui, lingui. Ajá. Ok. Vamos a hacerlo, pero vamos, la campanita nada pero más. Pero practícalo para que, no chicos, vamos no, a hacerlo pero, todo. Pero para que le enseñe. Pues yo hacía así, ¿por qué me mandas a mí? Pues yo ahora lo hago así como un, macho. Porque es todo una cosa. ¡Ay, la cabeza! Ahí me da un rato y se me quita aquí. ¡Ay, vamos a hacerlo diferente! Vamos a hacerlo diferente. Vamos a bautizarlo diferente. Dale, pues. ¿Pero cómo es diferente? Tipo macho. Bueno, pero ya va. ¿Tipo macho? Es así, completo. ¿El pantalón? No, padre. Programa van a suscribirse. Franklin, por favor, dilo tú porque te digas más bonito. Pero lo digo como yo. Como que lo que viene. Yo voy a agarrar a mi pana su teléfono, su iPad, su televisor, se va a meter ahí donde dice YouTube, ¿qué dice la vaina? YouTube. Ahí le vas a dar plin, ahí está suscribirse. Claro. No, como tú. Para que vea y te para y tú sabes, mariqueando. Luego, Franklin. Ahí gratis, pana, es gratis. Y luego, Franklin, ¿qué hay abajo? Bueno, aquí tú comentas sobre este chavo que. ¡Ah, bueno, aquí abajo viene la campanita, esa campanita es diferente.